Chicos, buenas tardes. Hiroki, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes. Camila, Hiroki. Chicos, todos tienen el material, ¿verdad? Digan que sí. Bueno, me han mandado. Este es verdad. Todos lo tienen. ¿Cuántos somos? 9. Lugo. Hoy día nos toca ver un poco de inequaciones, ¿de verdad? Ya. Listo, chicos. ¿Empezamos? Listos, preparados entonces. Hice un poco de funciones la vez pasada, ¿no? Hoy día, chicos, nos toca ver un poquito de inequaciones, ¿ya? No es muy complicado, así que creo que vamos a irnos directo a los ejercicios. ¿Qué les parece? ¿Ya? Aparte que esa parte de intervalos y desigualdades, yo ya la di en teoría en clase. En la clase presencial todavía me parece que fue. ¿Ya? Entonces, igual les voy a ir recordando en cada ejercicio. De repente, o algo que no esté claro, por favor pregunten. ¿De acuerdo? No hay problema en eso. Y pregunten, chicos, porque si no me aburro. Pienso que yo nomás voy a hablar. No es así. ¿Ya? Pregunten nomás, con confianza. Empezamos. Problema 1. Ups. 1. Muy bien, dice. Resolver la inequación. 5x menos 1 entre 4. Chicos. 5x. Ups. 5x menos 1 entre 4. Problema 1. ¿Ya? 1x menos 1 entre 4 menos 3x menos 3 entre 10 menos 3x. 3x menos 13 entre 10. Dice que todo eso es mayor a 5x más 1 entre 3.
es mayor a 5x más 1 entre 3. Bien. ¿De acuerdo? Listo. Chicos, a mí en particular no me gusta trabajar mucho con fracciones, ¿ya? Una forma de hacerlo esto es, por ejemplo, sacar el mínimo común múltiplo de 4, 10 y 3. Por favor, ¿alguien podría decirme el mínimo común múltiplo de esos números? De 4, 10 y 3. ¿Nadie? Ah, muy bien, 60 Lugo. Hiroki también está. Listo, muy bien. Eso quiere decir que vamos a multiplicar todo por 60, ¿ya, chicos? Eso es para eliminar el tema de la fracción, que a mí en verdad no me gusta. ¿Ya? Entonces, a toda esta expresión lo vamos a multiplicar por, ¿ya? Por 60. ¿Sí, chicos? A todo lo vamos a multiplicar por 60. ¿Ya? Listo. Muy bien. Por 60. Esto con el fin de eliminar, ¿ya?, las fracciones. Listo. ¿Qué te dice ahí? Si multiplicas a todo por 60, no hay problema porque estoy multiplicando por un número positivo. Entonces, la desigualdad no se va a ver afectada. ¿De acuerdo? Y vamos a decir 60 entre 4. 15, ¿cierto? Que va a multiplicar al numerador, que es 5x menos 1. Menos 60 entre 10, 6. Que va a multiplicar al numerador. El sentido de la igualdad se respeta porque es un número positivo, 60. 60 entre 3, 20. Que va a multiplicar al 5x más 1. Con esto, chicos, garantizo de, bueno, elimino la fracción que siempre es un poco más engorroso. ¿De acuerdo? Listo. 15 por 5. 75x. Aplico distributiva, ¿ya? Menos 15. Menos 6 por 3, 18x. Menos por menos, más, profe. Y 6 por 13. 6 por 13, 78. Muy bien. Mayor. Sería 100x y más 20. Ya está. ¿Listo? Ahora, voy a resolver todo con respecto a un miembro de la ecuación. 75 menos 18 sería 57x. ¿Cierto? Luego, 78 menos 15 sería más 63. Ya está. 100x más 20. Listo. Hacia un lado los números y hacia un lado las variables, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya está. Muy bien. 100 menos 57, 43x. ¿Ya? Y 63 menos 20 también es 43. Listo. Con esto, 1 es mayor que x. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, ya está. ¿Quiénes son los menores que 1? Bueno, son el x va a pertenecer a un intervalo desde el menos infinito. ¿Ya, chicos? Desde el menos infinito
¿cierto? Menos infinito hasta el número 1. 1 abierto. ¿Sí? Ah, discúlpame. ¿Dónde salió el 20? Mira, acá está. Cuando tú haces distributiva, mira, 20 por 5x te sale 100x y 20 por 1, 20. ¿Ya? Lo mismo aplicas en todos estos, distribuyes. Ahora, ¿este 20 de qué sale? De dividir 60 entre 3, sale 20. Y eso es lo que se multiplica al numerador. Igual acá, mira, 60 entre 10 sale 6. Eso, este 6 que multiplica a todo el numerador. Lo mismo acá, mira, 60 entre 4 es 15. Ese 15 que multiplica a todo el numerador. Hacemos eso para eliminar las fracciones. Siempre las fracciones nos lleva de repente a confundirnos un poco más, ¿no? Entonces, estamos más acostumbrados a trabajar con números enteros. Por eso es que hacemos esa técnica, ¿no? De multiplicar a toda la expresión por el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Ya? Listo. Leslie, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos, con ese ejercicio? Favor, para pasar al siguiente, si es que no hay alguna duda. ¿Todo bien? Ninguna, perfecto, listo. Entonces pasamos al siguiente, ¿ya? ¿Encontramos clave? Por favor, sí, me da una clave. Hay clave, clave. Sí, no, de menos infinito a 1. La B. Clave barquito. ¿Ya? Voy a poner acá, ¿ya, chicos? Clave B. ¿Ya? Listo. Problema número 2. O van copiando o van haciendo su captura de pantalla como ustedes gusten, mientras que yo voy poniendo el problema 2. Dice ahora, calcule el máximo valor de x que verifica la siguiente inequación. 2x más 19. 2x más 19. Menor o igual, chicos, ¿ya? Menor o igual. X más 2 al cuadrado. X más 2 al cuadrado menos, me parece que es x menos 3 al cuadrado, ¿no? Una verificada, chicos. X más 3 es x más 3, ¿ya? Ya está. ¿Listo? Veamos. Problema 2. ¿Ya? Bueno, aquí hay que acordarse un poco de productos notables, chicos, por favor. ¿Ya? 2x más 19 es menor o igual. X más 2 al cuadrado. Eso es x al cuadrado, ¿cierto? Más 4x más 4. Menos. Paréntesis, por favor, ¿ya?
x al cuadrado más 6x más 9. Eso es binomio al cuadrado. Bueno, todo esto igualito. Y operemos el signo, ¿ya? El signo para ellos. Menos y menos. Listo. Siguiente línea, chicos. Se va el x cuadrado, ¿verdad? Se van los x cuadrados. X cuadrado menos x cuadrado se van. ¿Ya? Luego tenemos 4x menos 6x me daría menos 2, menos 2x. Y más 4 con menos 9 sería menos 5. Ya está. Entonces, va hacia el otro lado el 2x, ¿de acuerdo? Es menor o igual que menos 5 y menos 19. Sería 4x menor o igual que menos 24, ¿verdad? Entonces, el x debería ser menor o igual que menos 6. ¿Listo? Entonces, el x pertenece al intervalo, ¿ya? Los x menores que menos 6, o sea, menos infinito, ¿cierto? Hasta menos 6. Pero ya no es abierto, en este caso tiene que ser cerrado. Ya está. Listo. Chicos, preguntas, por favor. ¿Duda? Chicos, ¿están ahí? Camilita está ahí, está viva. Sofía, María, Lugo, Joan. Chicos, díganme, ¿alguna dudita por ahí? ¿Todo claro? Ya despierten, ¿eh? No sean graciosos también, ¿eh? ¿Qué tal, Lugo? ¿Está despierto? Bien, Lugo. Sofía, Sofía también está despierta. ¿Listo? Entonces, todo clarito. ¿Quién falta despertarse? ¿Eh? María, creo, ¿no? Listo. Ahí está Joan, también está despierto. Listo, muchachos. Puedo pasar al siguiente. Problema 3. Ah, pero ojo, todavía no hemos respondido, ¿no? Nos piden el máximo valor. ¿Quién sería el máximo valor, chicos? Mierda, nos faltó poner la clave. Ya ven, mira, no me dicen. ¿Cuál sería el máximo valor? Menos 6. Exacto. La clave sería entonces la C. Porque es cerrado, ese es el máximo valor. Si hubiese sido abierto, nos pedirían, sería pues el menos 7, ¿verdad? El máximo valor entero, obviamente. ¿Ya? Ahí siempre hay que tener cuidado con las preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos al problema número 3. Te dice, luego de resolver la inecuación, dice, en los números reales, se obtiene que el x pertenece a un intervalo y te pide la resta, b menos a, ¿no? Allá.
Bueno, hay que hacerlo. Un quinto. Un quinto, dice, es menor que x menos 3 entre x más 1. X menos 3 entre x más 1. Ya está. Y aquí es 2 tercios. Muy bien, 2 tercios. Ya. Muy bien, chicos. Ahí. Ya, miren. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy bien. Primero, hay que tratar de que las X no estén tanto arriba como abajo. Hay una forma de hacerlo, mira. No, ojalá que te agrade, si no buscamos otra. Ya, tú me dices, sí, profesor, si me agrada. Entonces yo también lo dejo ahí o busco otra. Lo primero que debes hacer, que lo que está en el denominador aparezca en el numerador. ¿Ve? O sea, este que está acá, aparezca acá. ¿Me dejo entender? Listo. Profe, pero yo no tengo x más 1, tengo x menos 3. Listo. Si yo le resto 4, dime, esta operación ya te da x menos 3, ¿cierto? ¿Verdad? Ya te da esa operación. Una vez que tienes eso, ya es fácil. ¿Por qué? Porque tú sabes de fracciones homogéneas. Entonces, eso es lo que vas a utilizar acá. Vas a repartir en dos tramos. Mira, x más 1 entre x más 1 menos 4 entre x más 1. ¿Viste? O sea, esta fracción de acá, puse esta entre esta, que me da esta fracción, y esto entre esto, que me da la otra fracción, que obviamente son fracciones homogéneas, profe, yo lo puedo juntar otra vez, claro, tú lo puedes hacer. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque nos ayuda a hacerlo más fácil, mira, porque x más 1 entre x más 1, eso es 1, menos 4 entre x más 1. Mira, acá teníamos la x tanto en el numerador como en el denominador. Acá ya hemos llegado a una expresión donde tenemos la x solo en uno de ellos, en el denominador. ¿Listo? Muy bien. Ahora, profe, este 1 yo le puedo pasar a restar a ambos lados. Perfecto. Sería un quinto menos 1. ¿Ya? Menos 4 entre x más 1 y 2 tercios menos 1. Ya está. ¿Sí, chicos? Hay que operar esto ahora. Para que sea más bonito, lo ponen acá. Listo. Dime, un quinto menos 1 sería menos 4 quintos. ¿Cierto? Menos 4 entre x más 1. Ahora, 2 tercios menos 1. Menos 1 tercio. ¿De acuerdo? Profe, ¿y ahora qué hacemos? Fácil. Antes de hacer algo, multiplícalo por el negativo. Listo. Sería 4 quintos, profe. Estoy multiplicando por un número negativo. El sentido de la desigualdad debe cambiar, ¿verdad? Debe cambiar. Y te sale esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué más vas a hacer? Vas a invertir. Mira, cambiaste el sentido de desigualdad por multiplicar por un negativo. Ahora vas a invertir. 5 cuartos. ¿Ya? 5 cuartos. Y luego vas a hacer que es x más 1. ¿Ya? X más 1 sobre 4. Y acá, obviamente, es.
Cuando tú inviertas, vas a ponerte a analizar. Dices, a ver, si yo invierto 5 cuartos es 1, y algo. Y acá estoy invirtiendo y es 3. Obviamente que el 3 debe ser mayor que esto, esta expresión, y mayor que 5 cuartos. ¿Ya? Porque esto es 1, y algo. Y cuando invierto es 3. Profe, ¿qué pasó con la desigualdad? Listo. Cuando tú haces inviertes una cantidad, tú tienes que fijarte cómo queda la desigualdad. Va a haber casos en los que va a ser igual, así, se va a mantener, y va a haber casos en los que no se va a mantener. Va a depender de los números que tú tengas acá. Por eso es que siempre te digo, analiza. Invierto 1/3, es 3. Invierto 4/5, es 5/4. Tiene que cambiar el sentido de la desigualdad porque 3 es mayor siempre que 5/4, ¿no? Listo. Ahora multiplicas por 4. Profe, esto es 5 menor que x más 1 menor que 12. Estoy multiplicando todo por 4. Y luego paso a restar el 1. 4x menor que 11. ¿De acuerdo? Listo. Profe, entonces este sería mi A y B, ¿cierto? Mi A sería 4 y mi B sería 11. Mi A es 4, ¿cierto? Y el B es 11. Listo. Me piden, profe, B menos A. Ya está. O sea, te están pidiendo 11 menos 4, que eso equivale a 7. Por lo tanto, chicos, nuestra clave sería así. Por favor, ¿alguna duda? ¿Algo que se necesite aclarar antes de pasar a otro ejercicio? Chicos, ustedes. Una vez más, Camila dice que está claro. Sofía también dice que está claro. Hiroki creo que está durmiendo. Hiroki, despierta, ya son más de las 5 ya. Tú siempre quedas dormido. ¿Todo bien, chicos? Pregunten, por favor, ¿eh? Pregunten, chiquitos. Chicos, todo bien. Este siguiente ejercicio, ¿verdad? No hay dudas, no hay preguntas. Hablen hoy, ahora o callen para siempre. Listo. Siguiente. Problema número 4. Ya, chicos. Muy bien. Operemos todo esto que nos dan. ¿Ya? Ya. X que multiplica.
Por productos notables, esto es x al cuadrado, ¿no? Más 4x más 3. ¿Ya? Más 6. Esto dice que es mayor. Nuevamente, por productos notables, x cuadrado más 7x más 10 por x menos 1 más 8. Siguiente línea, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, creo. Profe, va a salir un x al cubo. Qué feo, sí. Pero no te preocupes, eso que es feo se tiene que ir. Todo lo feo se va siempre. ¿Ya? Cierto, chicos, todo lo feo se va. Pregúntenle a sus ex. Se fue. Listo. Ahora sí, aplicamos distributivo. Mira. X cubo, ¿ya? Más 7X cuadrado, listo, profe, más 7X cuadrado, más 10X, ahí está. Luego, con el menos 1, menos X al cuadrado, ¿verdad? ¿Ya? Menos 7X, menos 10 y más 8, listo. ¿Ya? Bueno, este acá igualito. Eso no va a cambiar. Listo. 7x cuadrado menos x cuadrado sale más 6x cuadrado. Más 10x menos 7x más 3x. Menos 10 más 8 menos 2. Ya está. Profe, el x cuadrado se va. Perfecto, se fue el x cuadrado. Listo. Te va a quedar toda esta expresión. Esto te quedó. Y te queda esta expresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Profe, ese 4x cuadrado pasa hacia el otro lado. Muy bien, chicos. Eso sería 6x cuadrado menos 4x cuadrado. Eso sería 2x al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Y el 3x se va. Desaparece. Y sería menos 2 con menos 6. Listo. 0. 2x cuadrado. Menos 8. ¿Ya? Saco mitad. ¿De acuerdo? Ya, le saco la mitad. Sorry, y esto hago una diferencia de cuadrados, chicos. Por favor, esto es bastante importantísimo, ¿ya? Haces una diferencia de cuadrados. X más 4 por X menos 4. ¿Ya? Listo. Los puntos críticos, que ya habíamos hablado también. Puntos críticos. ¿Ya? Puntos críticos son x igual a menos 4, ¿ya? Y x igual a 4. Ya está. Y aplicamos diagrama de curvas. Mira. Profesor, ¿qué es un diagrama de curvas? Sí, ya les expliqué, muchachos. Acá va abierto en menos 4,
¿Ya? Y aquí también abierto en 4. Y viene el diagrama de curvas. Viene hasta 4. Se va a menos 4. Y luego se va. Empiezo con más. Menos. Más. Profesor, dice los menores que 0. Ah, ya. Me quedo entonces con los negativos. Porque son menores que 0. Por lo tanto, el x va a pertenecer abierto, ya, abierto, en menos 4 y en 4. Listo. ¿De acuerdo, chicos? Uy, chicos. 2 y menos 2. Ahí sí no están despiertos, o sea, ¿ves? Es 2, muchachos. Más 4. Entonces sería de menos 2 hasta 2. Ya está. Porque es una diferencia de cuadrados. ¿Cierto? Entonces la respuesta es de menos 2 a 2. ¿Qué debería ser la clave E? ¿De acuerdo? Clave E. Listo. ¿Hasta ahí, chicos, dudas? Uy, por acá veo dudas. Ah, sí, con 2. Sí. 2 y menos 2. Por diferencia de cuadrados. Está bien, está bien. Chicos, ahora sí, creo que todo salió bien, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Pregunten, por favor. Chicos, ¿dudas? ¿Todo bien?
Chicos, ¿se entiende? ¿Cómo paso de aquí a aquí? Un recuento, ¿ya? Voy a explicarles. Miren, lo que hago de acá es el AX menos B, lo pongo como fracciones homogéneas. Este A se reparte aquí y este A se reparte con el B. Ahí está. Luego otra vez, mira, aquí el B con el BX y el A con el B. Listo. Ahora, AX entre A es X, BX entre B es X. Y lo que está restando lo paso al otro lado sumando. Aquí está. De aquí, ¿se entiende cómo llego aquí? Multiplico por 2AB, multiplico por B y por A para volverlo homogéneo, AB. Y me doy cuenta que el numerador se forma un binomio al cuadrado sobre AB. Y este 2 pasa a dividir y me queda esto. ¿De acuerdo? Entonces, los x menores e iguales que esa expresión. Entonces, diríamos, el x pertenece, ¿de acuerdo? El x pertenece desde menos infinito, ¿ya? Desde menos infinito. Hasta toda esta expresión cerrada. ¿Ya, chicos? Ahí. ¿Alguna duda? Allá. Mira, en la tercera línea te quedaba x más x. ¿Por qué? Porque si tú divides ax entre a, te queda un x. Y si divides bx entre b, te queda el x. Por eso te quedaba x más x. Y todo lo demás lo pasaba yo al otro lado. ¿De acuerdo? Ahora sí, Sofía, ¿está bien? ¿Sí? Pregunten. Listo. Hiroki, claro. María, Lugo. Juan Carlos, Lugo, ¿está claro? Sandra. Joan, por ahí también. Si todo está claro, chicos, para poder pasar al siguiente. ¿Ya? Seis. Miren, el problema 6 tenemos algo explícito, mira, es una pregunta directa que nos dice. Dice, ¿qué condición debe satisfacer A para que cualquiera que sea el valor real atribuido a X, el trinomio? Uy, alguien encendió su micrófono, por favor. Ya supe. Ya, por favor, tener cuidado. No le hagan roche, se confundió nada más. Así como que no nos dimos cuenta, ¿ya? Sigamos nomás. Bien. Dice que trinomio, ese trinomio sea superior a 10. Ah, ya. Quiere que estito de acá
sea superior, chicos. O sea, quiere decir que sea mayor, ¿sí o no? Listo, que todo esto sea mayor que 10. Eso es lo que te está pidiendo. Profe, vamos a hacer esto. Mira. Yo sé, en clase ya lo hemos visto. No sé si te acordarás la propiedad del trinomio positivo. ¿Te acuerdas? Teorema del trinomio positivo, que te decía que X, o sea, el polinomio es positivo, sí, solamente, sí, teníamos que el coeficiente principal sea mayor que cero, que esto es, porque es 1, y que el discriminante debe ser menor que 0. ¿Te acuerdas? Que él debe ser menor que 0. Mayor debe ser menor. ¿De acuerdo? Listo. Entonces diremos 2 al cuadrado menos 4 veces el A que vale 1 y el C que vale en este caso A menos 10. Eso de ahí debe ser menor que 0. Listo, profe. 4 menos 4A más 40. Debe ser menor que 0. 44 debe ser menor que 4A. O sea que el 11 debe ser los A mayores que 11. ¿Listo? Clave la D. Listo. ¿Cierto? Chicos, ¿hasta ahí está claro? Teorema. Del trinomio positivo. ¿Ya? Te lo di en clase, sí me acuerdo. Él te decía que todo polinomio es positivo si su coeficiente principal es mayor que 0 y su discriminante es menor que 0. En este caso, el 1 obviamente es mayor que 0. ¿Ya? Por eso me concentro solamente en el discriminante. Porque 1 es mayor que 0, coeficiente principal. Y aplico el discriminante, su fórmula que ustedes ya se acuerdan, deben saber esta fórmula de discriminante, que es b cuadrado menos 4ac. Ya te la voy a poner por si te has olvidado. ¿Ya? B cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Ese es el discriminante. O sea, no es que no hayas estudiado, ¿sí o no? O sea, has estudiado, pero se te olvidó, pues no. ¿Cierto? Ya está. Y aplico eso y justo me sale la respuesta. Listo, Joan. Chévere. ¿Alguien más? ¿Alguna dudita por ahí? Vamos, chicos, pregunten. Siguiente. ¿Copiaron, chicos? Digan que sí. Ya. Voy a la pregunta 7, ¿ya?
La pregunta 7 te dice: la siguiente desigualdad se cumple que para todo x real, de acuerdo, indique la variación de k. Chicos, ¿cierto o no que voy a aplicar la misma propiedad? Porque es igualito al ejercicio anterior, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo en eso? Vuelvo a aplicar lo mismo, ¿cierto? Les voy a dar un par de minutos para que me den cada uno su respuesta. ¿Ya? A ver, por favor. Resuelvan cada uno y voy a preguntar sus respuestas. Veamos si estamos aprendiendo. ¿Ya? Vamos. Resuelvan, por favor, chicos. Es igualito al ejercicio anterior. ¿Ya? A ver, sus respuestas, por favor. Ya, chicos, ¿le salió? Sofía dice que le sale así. A ver. ¿Quién más? ¿A quién más ya le salió? Vamos, chicos. Ay, por favor.
Vamos, chicos. ¿Cierto? Correcto. 9 medios. Muy bien, Sofía, muy bien. Ya. Salen los K menores que 9 medios, quiere decir de menos infinito, ¿cierto? Hasta 9 medios. K pertenece desde menos infinito, ¿ya? Hasta 9 medios. Ya, 9 medios. Chicos. Clave C. La clave que les dio su compañera Sofía. Ya. Pregunten, chicos, ¿alguna duda? Por favor. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Venga, a ver, dime, ¿qué parte, Camilita? ¿Lo hago todo de nuevo? ¿Sí? ¿Una explicación más? Ya, a ver, miren. Bueno, la siguiente desigualdad que nos dan dice, se cumple que para todo x real. O sea, cuando esto pases a restar, es un polinomio que es mayor que cero. Quiere decir que es un polinomio positivo. Y quiere que se cumpla para todo número real. Por eso es que vas a utilizar el teorema del trinomio positivo. Porque el teorema del trinomio positivo está dado justo para polinomios positivos. Quieren que sean los polinomios positivos para cualquier valor de x. Para ello tiene sus condiciones, que el coeficiente principal debe ser mayor que cero y que el discriminante debe ser menor que cero. Analizamos el polinomio. Mira. Su coeficiente principal es 2, ya es mayor que cero, cumplió la primera condición. La segunda condición es la que nos va a ayudar. Discriminante menor que cero, listo. Menos 2 es b y el c es 5 menos k, listo. Menos es b cuadrado, ahí está, menos 2 al cuadrado. Menos 4 veces A, que vale 2, y el C, que vale 5 menos K. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 por 2 es 8. Listo. Menos 8 por 5, menos 40. Y menos 8 por menos K, más 8K. 4 menos 40 es menos 36. Pasa al otro lado con más 36. Ahí está. Saco cuarta y saco cuarta. Cuarta de 36, 9. Cuarta de 8 es 2. Y ese 2 pasa a dividir justo. Entonces, los K pertenecen desde menos infinito hasta 9 medios. Camilita, ahí, ¿mejor? ¿Sí entendiste? ¿Y está todo claro o hay algo todavía alguna duda? Pregunten, ¿algo de confianza? Ya, chévere. Copien, hagan su captura de pantalla, chicos. Para pasar al siguiente.
Listo, chicos. Problema 8. En algún momento de las clases que hemos tenido, ya, presencial, cuando he estado ahí, les he dicho, al final todo se va a reducir a que si sabes factorizar o no. Por eso es algo que yo quise enseñarles, creo que nuevamente cuando estuvieron clases ya presenciales conmigo, les dije, todo se va a reducir a saber factorizar. Si no sabes factorizar, no vas a poder hacer ni ecuaciones, de repente hasta funciones, te dije. ¿Verdad? Y justamente es uno de esos problemas, mira. Te dice, al resolver la inecuación, y te dan de esta forma, halle la suma de los extremos de su intervalo solución. ¿Qué vas a tener que hacer acá? Factorizar. Ahora, es cúbico. Si sabes factorizar, este problema sale al toque. Fácil. Si no sabes factorizar, va a ser tu dificultad. ¿Ya? Bueno, por simple inspección, ¿de acuerdo? Para X igual a menos 1, este polinomio se hace 0. Reemplacemos, mira. Menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, por 4, 4. Por este menos, menos 4. Menos 1, menos 4, menos 1, menos 6. Coma 6, 0. Bien, profe. Este es un valor que lo anula. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros, chicos? No sé si se recordarán que les hablé o les mencioné en algún momento el método de divisores binómicos. ¿Ya? En este caso, con el factor x más 1, lo igualas a 0, por eso el x te sale menos 1. Luego, ¿qué trabaja? Sus coeficientes. Acá es 1. Aquí, ya, aquí es menos 4. Aquí es 1. Y aquí es 6. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hacías? Separabas 1. Y decías, profe, este 1 baja. Listo. 1 por menos 1, eso es menos 1, profe. Listo. Sumabas, profe, eso se vuelve menos 5. Muy bien, menos 5. Menos 5 por menos 1, eso es 5, profe. Sumando, acá te sale 6. 6 por menos 1, menos 6. Y justo cuando tú sumabas, te daba el 0. Ya está. Profe, factorizando está fácil entonces. Claro que sí. Porque vas a tener un factor, es x más 1. El otro factor es justamente que se genera con él. Es x cuadrado menos 5x más 6. Eso dice que debe ser mayor o igual que 0. Muy bien. Ahora, x más 1. Por aspa simple factorizas esto, que sería x menos 2 por x menos 3. Ya está. ¿De acuerdo? Hasta ahí te he hecho recordar un poco de factorización por el método de divisores binómicos. Profe, ya está factorizado. Listo, ya lo tienes factorizado. Y de aquí es sencillo porque vas a agarrar y vas a utilizar diagrama de curvas. ¿Ya? Mira, ¿qué te dice el diagrama de curvas? Profe, fácil. Mira, lo igual a 0, menos 1. Lo igual a 0 es 2 y lo igual a 0 es 3. Listo, profe. O sea que va a ser pintadito,
porque es mayor o igual, menos 1, va a ser C, el valor de 2 pintado, porque es mayor o igual, recuerda, 2, y pintado en 3, ¿de acuerdo? Y digo, viene acá, se va para acá, se va para acá, y se va para acá. Más, menos, más y menos. Dice los mayores e iguales que cero. O sea, me quedo con los positivos. Muy bien. Veamos. Entonces, el X va a pertenecer a qué intervalo, chicos. Va a ser de menos 1. Menos 1 hasta 2 cerrado, unido con 3 cerrado y hasta más infinito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿visto o no? O sea, de aquí, pasar aquí es sencillo si tú sabes factorizar. O sea, no hay problema. Hacer diagrama de curvas también es fácil. O sea, tendrías que haber obtenido la respuesta rápido, ¿cierto? Te pide la suma de los extremos. Fácil, pues, ¿no? 3 más 2, 5, menos 1, 4. Listo. Respuesta, la A. ¿Listo? ¿Chicos, entendió? Pregunten, porfa. Muy bien. Sofía. ¿Por qué X menos 1? Recuerda que reemplacé el valor. Yo tengo que encontrar un valor por simple inspección, que a veces es sencillo. Por ejemplo, si yo le doy 1, este polinomio no se hace 0, porque sería 1 menos 4 más 1 más 6. No es 0. Si le doy menos 1, lo hace 0. Mira, menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 por 4. 4 por menos 4, te queda el resultado. Sería menos 1, menos 4. Menos 5. Con menos 1, menos 6. Más 6, 0. Cuando yo encuentro uno de esos valores que me hace 0, es el que yo voy a tomar para poder desarrollar en el método de divisores binómicos. Ahora, si recuerdas la clase que le mencioné, este método, es sencillo. Los divisores de 6 entre los divisores del coeficiente principal. Esos son los que tienes que probar. Los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6. Eso dividido entre 1, en este caso porque el coeficiente principal es 1, te van a dar los posibles valores que anulan al polinomio. Y efectivamente, mira, si yo hubiese probado también con el 2, lo hubiese anulado. Si lo hubiese probado con el 3, también lo anulaba. Justo que son divisores de 6. Esa es la forma de obtener los valores más rápido. El divisor o los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal, tomados con signos positivos y con signos negativos. Cualquiera de esos valores debe anular, o alguno de esos valores debe anular el polinomio. Y con el primero que encuentres, realices el método acá.
De Ruffini, ¿no? Divides por Ruffini. ¿De acuerdo, Sofía? Si lo que te estoy diciendo o lo que te estoy dando es que si por simple inspección no logras obtener un número que anule el polinomio, o sea, que lo haga cero, tendrías que hacer lo que te estoy diciendo. Los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal, tomados tanto en positivo como en negativo, probar cuál de ellos hacen que el polinomio sea cero. Y con el primero que encuentres, realizas esta parte de acá, que es división de Ruffini. Sí, Sofía, ¿te quedó un poco más claro? Porque es menos 1. Ya. Chicos, ¿quieren break? Esa Camila así. Ya, 10 minutitos, ¿sí? Ah, también Joan se une a la causa. Ya, vaya a tomar su café, muchachos, ya. 10 minutos, ya, y volvemos. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Problema número 9. ¿Ya? Listo. ¿Qué te dice el problema 9? Ya nos piden hallar el intervalo de variación, mira, dice. Sea X que pertenece a ese intervalo, ya chicos. Bien. Y nos piden la variación de esta expresión, miren. 2X más 1 entre X menos 6. 2x más 1 entre x menos 6. ¿De acuerdo? Dice que esta expresión queda va a tener como. Así. Está entre A y B, dice, ¿no? La expresión. Su variación está entre esos números. Ya, de esa forma. Muy bien. Primero hay que trabajar un poquito con esto. ¿Se acuerdan que les comenté hace un momento o hace ratito unos ejercicios? Les dije, hagan aparecer en el numerador lo de abajo. X menos 6. Profe, arriba debe haber un 2X. Ahí está. 2x menos 12. Entonces yo le sumo más 13. ¿Estás de acuerdo? A ver, 2x se operó. 2x y menos 12 más 13 más 1. Muy bien. Entonces yo tendría que esto es, ¿ya? Esto es, si lo divido como fracciones homogéneas, ¿de acuerdo? Sería así. Más 13 entre x menos 6. Ahí está. Con esto logro que sea la expresión 2 más 13 entre x menos 6. Ya está. Esto de acá, chicos, es equivalente a poner esto. ¿De acuerdo? Esta expresión se puede poner de esta manera. Ya está. Entonces tenemos que formar todo esto. ¿Qué hacemos?
Empezamos entonces. Menos 2, el x, y menor igual que 5. Queremos que sea con menos 6, le restaremos 6. Menos 8, x menos 6, menor igual, le estoy restando 6, menos 1. Lo voy a invertir, ya, menos 1 octavo. ¿De acuerdo? 1 entre x menos 6. Ya está. Y es menor igual que menos 1. Ahora, cuando invierto, me doy cuenta. Menos 1 octavo y menos 1. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Cambia sentido. Mira. Menos 1 octavo es mayor a menos 1, ¿sí o no? Ahí está. Cambió el sentido de la desigualdad ahí. ¿De acuerdo? Ahora, lo tengo que multiplicar por 13. Perfecto. Todo esto multiplicado por 13. Muy bien. Acá es 13, 13 y 13. Luego le tengo que sumar 2. Y 2. Bien, resultado final sería acá 16 menos, bueno, sería 3 octavos. Listo. ¿No? Ahí. Aquí sería, bueno, justo la expresión que quiero como variación, que ya hemos dicho que es igual a eso. Menor igual que menos 11. Listo. Entonces, el A vale menos 11. ¿Ya? Y el B vale 3 octavos. Ya está. Te están pidiendo hallar A más 16B. Perfecto. Ya. A más 16B. A más 16B. Que vendría a ser igual a menos 11 más 16 por 3 octavos. Listo. Operando estos chicos te sale menos 11 más 6. Igual a menos 5. Clave, la B. Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver. Ah, esta parte de acá. Lo que pasa es que hay que formar esto, hay que llevarlo a una expresión mucho más simple. En uno de los ejercicios anteriores ya hice la técnica, te dije justamente que haz aparecer lo que está abajo arriba, te dije. ¿No? Entonces, aparece el x menos 6 y tiene que haber un 2 porque acá hay 2x. Ah, ya multiplico por 2 entonces. Y obtengo el 2x que quiero, pero también obtengo el menos 12. Le sumo 13 para que sea más 1. Por eso es que hago toda esta parte de acá. Luego, ¿qué hago? Esto de acá lo distribuyo como dos fracciones homogéneas. Esta parte de acá, que es esto, y luego con el más 13 entre él. Esto se va y te queda el 2, ¿no? Más 13 entre x menos 6. O sea, ya pasé de que tengo al x tanto en el numerador y en el denominador, a tener una expresión que solamente tengo al x en el denominador. Esa es una expresión más simple y más fácil de eso.
Otra técnica que puedes hacer también es dividiendo, ¿no? Divides este polinomio entre este, ¿no? Y también te debe botar así como este. ¿De acuerdo? Tú eliges en realidad qué técnica puedes utilizar. Si sabes dividir polinomios, perfecto. Y si no, utilizas la técnica que te acabo de enseñar ahorita, ¿no? Directo. Haces aparecer en el numerador lo que está en el denominador. Listo. Luego lo multiplicas por 2. ¿Por qué? Porque tú tienes un 2x acá. Pero al hacer eso, ves que te genera 2x menos 12. Pero tú quieres más 1. Menos 12, ¿más qué número me da más 1? Ah, ya, más 13, ¿no? Listo. Entonces, una vez que haces eso, lo repartes como dos fracciones homogéneas, simplificas, te queda el 2 y te queda la expresión de acá. Y listo. Y con esa expresión es la que tú vas a ir a formar a partir de acá que te dan los valores de x, no la variación de x. ¿Mejor, Camila? ¿O todavía hay alguna duda? Listo. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta para pasar al siguiente, si no? ¿Alguien? ¿Paso al siguiente, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Chicos, díganme por favor. Paso al siguiente. Siguiente. Listo. Problema 10, ¿ya? ¿Qué te dice el problema 10? Se obtiene como conjunto de solución ya. Ah, te dan una expresión. 2 elevado a la 3x menos 5. 2 elevado a la 3x menos 5. Ya, mayor que 4 elevado a la 2x menos 4. Te dice que te queda un conjunto de solución de menos infinito hasta A. ¿Ya? Su conjunto solución es de menos infinito hasta A. ¿De acuerdo? Ya. Eso es lo que te están diciendo, chicos. Bueno, vamos a trabajar esto. Bien, profe, tenemos esto. Ahora, este 4 lo voy a poner, chicos, como 2 al cuadrado, ¿verdad? Listo. En la siguiente línea voy a trabajar los exponentes. ¿Ya? Que simplemente es la multiplicación, ¿verdad? Voy a multiplicar 2, sería 4x menos 8. Listo. Como la base es mayor que 1, el sentido de la desigualdad se va a respetar en los exponentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es 2 como base. ¿Ya? Mira, él es mayor que 1. Por lo tanto, se respeta el sentido de la desigualdad en cuanto a sus exponentes. ¿Ya? Entonces, vas a tener 8 menos 5. 4x menos 3x. Es x. O sea, los menores que 3.
Entonces, el valor de A, ¿quién es? Es 3. Te piden A cuadrado más 1. ¿Ya? O sea, te piden al cuadrado más 1, que eso es 10. Ya está. Chicos, ¿alguna duda? ¿Listo? ¿Hay dudas, porfa? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, chicos? Chicos, digan por favor, al che, alguna duda. ¿Dudas? Si no hay dudas, continúo, chicos. ¿Eh? Problema número 11. Ahora, chicos, lo siguiente que vamos a ver es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Sí me gustaría de repente, chicos, que pudieran... saber, por ejemplo, cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales o cuándo un sistema es compatible o incompatible. ¿Ya? Voy a tratar de hacer un resumen sobre eso, ¿ya? A ver, chicos. Ya. A ver. ¿Pueden, por favor, tener este súper resumen ya para ustedes? Mira, sistema de ecuaciones lineales. Ya, es un conjunto de ecuaciones lineales con dos o más incógnitas que se verifican de manera simultánea para un determinado conjunto de valores que toman dichas incógnitas. Ahora, ¿qué quiere decir? Que estos valores que vamos a encontrar simultáneamente deben
resolver la ecuación, ya, el sistema, ya, para ambas ecuaciones en forma simultánea. Su forma general que tenemos es esta. Sistema compatible determinado, ¿qué haces? Divides A entre M y debe ser diferente a B entre N. Sistema compatible indeterminado, A entre M igual a B entre N igual a C entre P. Sistema incompatible o inconsistente, A entre M igual a B entre N y diferente de C entre P. Compatibles, ya sabes que son aquellas que tienen solución, incompatibles aquellas que no tienen solución. ¿De acuerdo? Por favor, eso sí me gustaría que lo tengan apuntado, que es algo que nos va a servir bastante justo para resolver los ejercicios que nos dan. ¿Ya? Por favor, ahí apunta. ¿De acuerdo? Apunta, por favor. Te lo estoy dejando un ratito para que lo puedas apuntar y lo puedas tener. ¿Ya? Es un súper resumen el que te he puesto. Me avisan, por favor, cuando ya apuntaron o ya hicieron la captura de pantalla para poder seguir. Ya, compatible determinado es que tiene finitas soluciones. Incompatible indeterminado, ya, incompatible que no tiene solución, y compatible indeterminado tiene infinitas soluciones. Finitas soluciones, infinitas soluciones. No tiene solución. ¿De acuerdo? Listo, chicos, terminaron. El problema 11 se adelanta y ya tiene que ver con sistema de ecuaciones. ¿Ya?
¿Listo? ¿Te lo van a copiar? Camila ya terminó. Los demás chicos. Sí, ¿verdad? Para seguir avanzando. Listo. Ya, vamos a compartir. Bueno, el problema no se te dice, ¿para qué valores de K el siguiente sistema tiene infinitas soluciones? ¿Ya? Si tiene infinitas soluciones, debe ser una compatible. ¿Ya? Compatible. Indeterminada. ¿Ya? Compatible porque tiene solución, indeterminada porque son infinitas. ¿Ya? Esa relación que se da, miren, es una división. ¿De quiénes? De K menos 1 sobre K más 5. Dice que eso debe ser igual a ¿quién? A K más 1 sobre 15. Y eso a su vez debe ser igual a un tercio. Eso es lo que nos dice la propiedad, ¿ya? Una igualdad. ¿Para qué valores de K el siguiente sistema tiene infinitas soluciones? Te dice. Muy bien. Empecemos. Primero voy a igualar las dos últimas ecuaciones. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sería K más 1 va a ser igual a 15 entre 3, que es 5, ¿verdad? Por lo tanto, el K vale 4. Primera solución. Luego, la segunda solución que voy a igualar es esta, ¿será? Listo. Con esto tendría que 3 veces K menos 1 debe ser igual a K más 5. Bueno, 3K menos 3 debe ser igual a K más 5. Con esto tenemos que 2K es igual a 8. Por lo tanto, A es igual a 4. Ya está. Digo, en los dos casos me sale K igual a 4, mira. Mi tercer y último caso, que tengo, voy a igualar estos dos de acá. Listo. Acá sería 15 por K menos 1. Ahí está. Luego tengo K más 5. K más 1. Listo. Tengo que esto es 15K menos 15 igual a K al cuadrado. ¿No? Al cuadrado. Más 6K más 5. 0 por acá igual a K al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado.
Ese 15K viene a restar, sería menos 9K más 20. ¿Cierto? 0 acá, igual factorizando esto, tengo que es K menos 5 y K menos 4. Con eso tengo que K vale 5 o K vale 4. ¿Listo? Dice, ¿para qué valores de K el siguiente sistema tiene infinitas soluciones? ¿No? Ah, ¿para qué valor de K te dice? Listo. Acá salió K4, acá también y acá también. Entonces, por lo tanto, ¿para qué valor de K? Para el valor de 4. ¿De acuerdo? Listo, chicos. ¿Se entendió? Mira, tanto en el primer caso como en el segundo caso como en el tercer caso, el valor que nos sale es el valor de 4. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, clave la D. Listo. ¿Alguna pregunta? Todo bien entonces, ¿no? Paso a la siguiente. Problema 12. ¿Qué dice el problema 12? Dado el sistema de variables X e Y, tengo, dice, X más AY, ¿ya? Mira. Tiene X más AY igual a menos A cuadrado. Menos A al cuadrado. Y el otro es X más BY igual a menos B cuadrado. Ya está. Dice que X0 y Y sub 0 son su solución y nos pide pues 1 entre A más 1. Ya nos pide esta expresión, chicos. Nos pide resolver esto, ¿ya? Digamos, llamémosle E, que va a ser igual, dice, a 1 entre A más 1 entre B por la solución que es x0, ¿ya? Y y sub 0. Así. Donde x sub 0 y y sub 0 son la solución, ¿ya? Listo. Bueno, nos dan algo que nos dicen que ya esto tiene solución. O sea, eso es bueno. ¿Ya? Nos dicen que este sistema ya tiene solución. Entonces, resolvamos. No hay problema en eso. ¿Ya? Restando las ecuaciones. ¿Ya? Listo. Si tú vas a restar, se va el X y te va a quedar AY menos BY. Por este lado te va a quedar menos A cuadrado. Menos por menos más b al cuadrado. Ya está. Ya te va a quedar aquí a menos b por i. Y aquí te va a quedar, chicos,
B cuadrado menos A cuadrado, ¿cierto? Ya, B cuadrado menos A al cuadrado. Profe, pero eso también es conocido, ¿no? O sea, eso es una diferencia de cuadrados, ¿sí o no? Muy bien. Eso va a ser, chicos, B menos A por B más A. Profe, estos dos se parecen, solamente que están con los signos cambiados, invertidos, ¿no? Claro, pero tú puedes hacerlo. O sea, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a factorizar el signo. Le pones el signo menos delante y esto lo inviertes, que sería A menos B. Listo. Y con esto se puede ir. El A menos B. Y te queda que el I es igual a menos A más B. Listo. Ya está. Ya tienes el valor de I. O sea, este de acá debería ser tu I sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, esto hay que reemplazarlo ya. Para poder hallar el X. Ya. Listo. Hallando el valor X. ¿Ya? Listo. Bueno, voy a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Que vendría a ser en realidad mi X sub 0, ¿verdad? Más A por Y, pero Y ya vale A más B. Si no menos, entonces acá diré, profe, ya, menos. Y acá será menos A al cuadrado. Listo. Ya, profe, X sub 0 vendrá a ser igual. Menos A cuadrado quedó en ese ladito. Listo. Vino a sumar A al cuadrado, operando, ya, más AB. Se va y te va a quedar esto de acá al final, que eso es AB. El X sub 0 vale AB. Listo, profe. Ahora sí, reemplacemos en lo que nos piden. Lo pedido es esto. Si yo opero, tendría que hacer A más B en el numerador sobre AB. Y X sub 0 entre Y sub 0. Pero X sub 0 es AB. Y sub 0, mira, me ha salido que es menos A más B. Profe, ahí todo se simplifica. Claro, simplifícalo, no hay problema, mira. AB, AB se van. Y A más B también. Y te queda 1 entre menos 1, que ese es menos 1. ¿Ya está? Listo. Lo pedido es menos 1. Operé esto como A más B entre AB, X sub 0 es AB y Y sub 0 es menos AB. Se va el AB con el AB de acá, el A más B con el A más B, quedaron 1 entre menos 1. Listo. Por favor, ¿alguna duda o consulta sobre este ejercicio? Los leo. ¿Alguna duda o consulta, por favor?
Listo, chicos. Siguiente. Ya. Problema 13, ya. Problema 13, tenemos este de acá. Si A pertenece a los enteros, dice ya. Listo, chicos. Mira. Tengo esto, tengo esto. Y tengo esto. Ya. Ya. Tengo un sistema de tres ecuaciones. Y te dice que es compatible. O sea, tiene solución esto. ¿De acuerdo? Y para eso te pide determinar el valor de A. Muy bien. O sea, sí tiene solución. Mira. Ya. Entonces hay que resolver el sistema porque sí tiene solución, es compatible, te dice. ¿Ya? Entonces, a ver, chicos, vamos a resolver. La ecuación 3 lo vamos a multiplicar, ¿de acuerdo? Por 3, ¿ya? Y luego le vamos a sumar la ecuación 2. Listo. Veamos. Sería 3x más 3y igual a 9. Luego traemos la ecuación 2 y le vamos a sumar con esa ecuación. Listo. No, le vamos a restar mejor. Restemos la ecuación. A ver, se va el 3x. ¿De acuerdo? Sería 3 más a por y, ¿no? O sea, sería 3y más ay igual a 8. Listo. O sea, sería que y vale 8 entre a más 3. Esa es la solución. Listo. ¿Ya? Luego, hacemos esto. Como segundo paso, ¿qué decimos? La ecuación 1, la ecuación 3 lo multiplicamos por 2 y le restamos la ecuación 1. Ya está. Veamos. La ecuación 3 lo multiplicamos por 2. Sería 12x más 2y igual a 6. Luego traemos la ecuación 1, que es ax más 2y igual a 5. Las vamos a restar, chicos. Ya las restamos. Se van las y y quedaría 2x menos ax igual a 1. Con esto tengo que el x es igual a 1 entre 2 menos a. Ya está. ¿Listo? O sea, aquí está la solución en función de a.
Y el A es entero. Listo. Como tercer paso, chicos, hagamos esto. La suma de X más Y es 3, te dice. 8 entre A más 3. ¿Ya? Le sumo entre 1 entre 2 menos A. Eso debe ser igual a 3. ¿Ya? Lo estoy reemplazando en la ecuación 3. ¿Ya? Listo. Ya tenemos todo en función de A. Esto sería obviamente 8 por 2 menos A más A más 3. ¿De acuerdo? Y el producto, chicos, entre A más 3. 2 menos A. Y eso debe ser igual a 3. Ahora, esto de acá pasamos a multiplicar acá. ¿Listo? Y operemos también el 8 por 2, 16, menos 8A, más A más 3, debe ser igual a 3 veces lo que está acá. ¿Ya? A más 3 por 2 menos A. Multipliquemos 2A más 6, luego menos A al cuadrado, ¿de acuerdo? Ya está, mira, 2 por todo él está acá. Ahora menos A con menos 3, menos 3A, listo. Ya sería 19 menos 7A igual 6A. Más 18 menos 3A al cuadrado, ¿de acuerdo? Y menos 9A. Listo. En este lado que quede el 0 y hagamos. No, mejor todo al otro lado. 3A al cuadrado pasa al otro lado. Tengo menos 7A con más 9A. Me queda, voy a poner todo, chicos, mejor, si no nos vayamos a confundir, si no. ¿Ya? Así. ¿De acuerdo? Luego acá quedó 19, estoy trayendo el 18, y en el otro lado queda el 0. Listo. Profe, 3A al cuadrado. Listo. Menos 7A menos 6A más 9A. Menos 4A. Y más 1. Igual a 0. Mira. Por aspa simple, chicos, ¿qué tengo? 3A más 1. Bueno, no, 3A menos 1. ¿Y qué tengo? El A menos 1. Igual a 0. Bueno, con esto el A vale 1/3. O... o el A vale 1. Ahí está, chicos. El A vale 1. ¿Ya? La respuesta la C. Listo, chicos. ¿Qué tal hasta ahí? Bien, listo.
Ya. Siguiente, chicos. Voy al siguiente, ¿ya? Problema 14. El problema 14 te dice esto. Esto es lo que te dice el problema 14, ¿ya? Resuelve el sistema, te da esto. Indique el menor valor de Y, te dice. Ya. Vamos a hacer algo. Voy a operar primero la primera ecuación, ¿ya? Porque, chicos, o sea, esta de acá la voy a operar. Este acá. ¿Qué te parece? Este problema resolver, lo voy a operar. ¿Qué sería? Dice x menos y por x más y. Ya, voy a ponerlo así, mira. X menos y por x más y. Más x menos y por 1. Ya está. ¿De acuerdo? En los primeros es una diferencia de cuadrados. Va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo. Más x menos y igual a 50. Listo. Esa es en realidad mi primera ecuación. Mi segunda ecuación, ¿de acuerdo? Ya, está aquí. La voy a poner ahorita. Ya. ¿Qué es lo que en realidad es? Mira. Listo. Eso va a ser x al cuadrado más x más y al cuadrado más y igual a 62. Listo. Voy a ponerlo. Ya voy a juntarlo en realidad. Nada más. Ya. Listo. El y x más y. Muy bien, ya tengo mis ecuaciones. Una ecuación es esta y otra ecuación es esta. Ya, las voy a juntar. Bien. Listo. Y voy a poner restando las ecuaciones. Ya. Restando las ecuaciones. Listo. Muy bien. A ver, x cuadrado menos x cuadrado se va. Y cuadrado menos y cuadrado, eso sale dos veces y cuadrado. X menos x se va. Y menos menos y más y. Bueno, más 2y en realidad. Igual a 12. Saco mitad. Listo, saca mitad. Igual a 6. Muy bien, profe, eso será y al cuadrado más y menos 6 igual a 0. Muy bien, eso es en realidad y. ¿Ya? Y. Más 3 por y menos 2. Igual a 0. ¿Ya? Y vale menos 3. ¿Ya? Y vale menos 3. O x vale
Dos. De acuerdo. Te piden el menor valor de Y. Menos 3. Clave, la C. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda? Uy, creo que solamente Camila está. No me digan eso. Leslie, Sandra, María, Hiroki. Juan. ¿Quién está claro, chicos? Algo. Está claro, muy bien. Vamos a hacer el problema 14, chicos. Todo claro hasta ahí entonces. ¿Ya? Listo, problema 15 entonces, chicos. Problema 15. Problema 15 nos dice esto, mire. Bien. Lo que nos dice ahorita este ejercicio, ¿ya? Estas dos ecuaciones, chicos, y nos dice que una solución es 2 menos 3, ¿no? Ahí el valor de B te pide. Pero perfecto, miren, si es que ya tenemos la solución de la ecuación, simplemente reemplacemos. El X vale 2 y el Y vale menos 3. Esto sería 2, sería A por 2 al cuadrado. Porque eso vale X, te dice. Más P, ¿por quién? Por 2 y por menos 3. Porque menos 3 vale Y. Le sumo 7 y eso dice que vale 0. Ya está. 4A menos 6B igual a menos 7. Ya está. Yo tengo una ecuación, profe. Voy a hacer lo mismo con la siguiente. ¿Ya? A ver. Dice que a menos 3. Listo. 2 al cuadrado, profe. Listo. Eso es lo que te dice. 2 al cuadrado. Más b por y al cuadrado. Pero y vale, dice menos 3.
al cuadrado. Listo. Y eso, profe, vale 0, dice. Ya. Bueno, sería 4a menos 12 más 9b igual a 0. 4a más 9b es igual a 12. ¿Recuerdo, chicos? Ya. Listo. Tengo entonces ahora ya las dos ecuaciones, mira. Las voy a resolver y las voy a poner aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar las ecuaciones. Listo. ¿Ya? Bueno, en este sentido mejor lo voy a poner ya, por favor. Mis ecuaciones y listo. Ya, voy a restar. 4a menos 4a, 0. 9b menos menos 6b, eso sería prácticamente decir que es 9b más 6b, ¿verdad? Igual, 12 más 7. De acuerdo, esto sería 15b igual a 19. Entonces, b sería 19 entre 15. Listo. Respuesta B. Chicos, pregunten. Apúrense, les digo, pregunten. ¿Alguna duda, por favor? Listo. Siguiente. 16. Ya. ¿Qué dice? Ah, mira. Dice la suma de X e Y que satisfacen el sistema. Bueno, eso es 1 entre X más 1 entre Y debe ser igual a ¿qué? Dice a 41. El siguiente es, lo voy a poner así, ¿eh? Mira, 1 entre X al cuadrado más 1 entre Y al cuadrado
igual a 901. Ya está. ¿De acuerdo? Eso es lo que me están dando. Listo. Podemos agarrar esta ecuación y elevar al cuadrado. ¿Ya? Listo. Como primer paso podemos hacer eso. Elevamos todo esto al cuadrado. Igual a 41 al cuadrado. Listo. Ya. Aquí tenemos, como les dije, 1 entre x. Bueno, vamos a obtener este de acá, ¿cierto, chicos? Más dos veces el producto. 1 entre x, ¿cierto? Por 1 entre y. Igual, 41 por 41. ¿Ya? Eso es 1681. Ahora, esto de acá, chicos, sabemos que es 901. Más dos veces 1 entre x por y. Igual a 1681. Listo. 1681 menos 901. 780. Ya, o sea que todo esto vale 780. Ya está. Saco mitad y obtengo que 1 entre x y ya vale 780 entre 2, que es 390. Ya está. ¿De acuerdo? Ya tengo un dato. ¿Ya? O también puedo decir que x y es igual a 1 entre 390. Cualquiera de los dos, ¿no? Ya tengo este dato. Muy bien. Ahora dice, yo quiero la suma de X e Y. O sea que yo quiero X más Y. ¿De acuerdo? Ahora, de este dato de aquí voy a resolver, mira. ¿Qué obtengo de ese dato? Este datito de aquí. Tengo que x al cuadrado más y al cuadrado sobre x y al cuadrado ya es igual a 901. Listo. Ya. Eso sería como mi segundo dato. Ya
Eso es lo que tengo. Ahora, X sí ya lo tengo ya. Entonces yo diría que esto de aquí es igual a 901 por XY al cuadrado. Que justamente es esto, ¿no? Que ya lo tengo ya. Ahí ya, profe. Esto es 1 entre 390 y todo eso al cuadrado, ¿no? Ya. Tengo esos datos ya ahora. ¿Ya, chicos? Ya tengo x y tengo sus cuadrados. Profe, ¿y eso por qué me sirve? Porque justamente, chicos, te están pidiendo x más y al cuadrado. Y eso efectivamente, ¿quién es? Es x al cuadrado más y al cuadrado más dos veces x y. Listo. Los cuadrados tienes, vale todo esto. Más dos veces el producto, que también lo tienes. Sea, ahora sí es solamente resolver eso de ahí y sacarle raíz cuadrada. Porque te piden la suma. Ya, operemos esto, chicos. ¿Cuánto te sale esto, por favor? Ya. A ver, hay que resolver eso, chicos. Bueno, esto sería 901 entre 390 al cuadrado, ¿verdad? Ya, que sería sumarle. Para homogeneizar, 390 arriba y 390 arriba, abajo, ¿ya? Arriba y abajo, que sería 390 por 2, ¿ya? Sería en realidad 780 entre 390 al cuadrado, ya homogeneizado, obviamente. Ahí. 780 más 901, chicos. Ya, es 1681 entre 390 elevado al cuadrado. Listo. Raíz cuadrada de eso, chicos. Sería 41 entre 390. ¿Ya? Cuando saquemos la raíz cuadrada, te va a salir eso. X más y. 41 entre 390. Clave B. ¿Ya?
Listo. Chicos, ¿está claro? Listo, chicos. ¿Qué dicen? ¿Se quedan para hacer el último? Para terminar toda esa parte. Porque la 17. Ah, no, son 18. ¿Terminamos? ¿O ya quieren descansar? No, son 16 problemas, que no está mal. Hay 16 problemas. Creo que es bastante también ya de lo que hemos hecho, ¿verdad? Muy bien, chicos. Creo que nos descansamos hasta ahí. ¿Ya? Listo. Continuamos a la próxima clase, chicos. Pueden irse a descansar, ¿ya? Cuídense. Un gusto verlos. Bueno. Es un decir. Chao, chicos. Chao, Camila. Chao.